Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos cupcakes con queso red velvet. Los ingredientes son una taza de harina todo uso, dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, media cucharada de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharadita de sal o una pizca, una mantequilla sin sal suavizada, una taza de azúcar, una yema de huevo, una cucharada o un poquito más de leche, la que se necesite, una cucharada de extracto de vainilla y colorante para comida rojo. Para el cheesecake vamos a necesitar lo que es una barra y media de queso crema, 3 cucharadas de crema ácida, 7 cucharadas de azúcar, un huevo y 2 cucharadas de extracto de vainilla. En un bol vamos a colocar un colador para agregar los ingredientes secos, que son la harina, el bicarbonato de sodio, el cacao y la sal, y los vamos a cernir. En otro recipiente vamos a colocar la mantequilla ya suavizada y cortada así en trozos pequeños para poderla acremar más fácilmente. Y después le vamos a agregar lo que es el azúcar, la yema de huevo batida, la leche, la vainilla y el colorante. Vamos a agregar la cantidad de colorante necesaria. Vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes secos. Se hará más oscura la harina, así es que tendremos que utilizar más colorante. Vamos a poner los capacillos aquí en el molde para poner la mezcla. También los pueden hacer sin ellos y es más fácil aquí sacarlos, porque al momento de cuando ya los vayan a comer se pegan un poquito y es más fácil sin los capacillos. Así es que no se preocupen si no los tienen. Van a poner solamente una cucharada en cada espacio de mezcla de pastel. Hornearemos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 6 minutos. En un bol vamos a colocar el queso crema, aquí ya a temperatura ambiente y cortado en trozos. Lo vamos a cremar. Enseguida le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a mezclar. Después vamos a agregar lo que es la crema ácida, el huevo, el extracto de vainilla y batiremos solamente hasta que se integren.
Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan. Me regalen un dedito arriba si les ha gustado este video. Pueden compartirlo con sus conocidos. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis recetas que voy subiendo. Ya lo saqué del horno, vamos a dejar enfriar unos 5 a 10 minutos, así se van a hundir, no se preocupen, pero esto va a servir para que podamos poner el queso encima. Con una cuchara para helado o una cuchara grande normal sopera, vamos a colocar 2 cucharadas de la mezcla del queso. Vamos a llevar al horno de 18 a 20 minutos, lo vamos a cubrir con papel aluminio encima para que no se queme el queso. Y lo vamos a dejar enfriar unos 10 minutos, después lo vamos a llevar al refrigerador de 1 a 2 horas. Lo vamos a decorar con crema batida y chispas de colores. Espero que les haya gustado esta receta. Los invito a suscribirse si no lo han hecho, regalarme un like y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.